están, amigos? Llegamos a Las Cullis, un lugar donde se disfruta y se come rico. Bueno, esta es la chicha culli, aquí en Los Cullis, en Punata, la perla del valle, que definitivamente pues invita a la gente para que pueda llegar a distraerse un día viernes, como antiguamente conocían, ¿no? Un viernes de soltero, y más que los solteros salían los casados, y los solteros entraban, pues. ¿Ah, así era? A la casa del casado. Claro, es un pequeño yurito. Que está adornado con las frutillas, que es tradición también de nuestro valle, y la riquísima chicha culli, ¿no? Y a propósito de ello, esta chicha se elabora de ese culli. Es un color morado, ya. Y por eso también el nombre tiene como culli, ¿no? Otro es huilcaparo, otro es... Ah, el huilcaparo que nos gusta tanto, ¿no? El que hace parar el auto. Y tiene un horario determinado de tomar la chicha culli. Por ejemplo, en la noche no puedes tomar chicha culli, porque si no te va a agarrar la enfermedad del pato. ¿Cómo es eso? Que vas de baño a la volada, ¿no? Corre, corre. Vamos a probar. ¿Qué tal es la chicha culli? Es momento de probar. ¿Con frutilla o sin frutilla? Frutillita, por menos. Ahí está. Tradición del valle. ¿Qué tal será la chicha culli? Voy a probar por primera vez y les voy a decir, amigos, el chayaco. A la Pachamama, eso. Sol, coseco, ahí está Luchito para Fiesta Popular Bolivia. Lo nuestro, saboreando la chicha culli aquí en Punata. ¿Qué tal la chicha? Rico, ¿y por qué el coco se pone así en la... Bueno, es la mancha, ¿no? Y tienes que limpiarte. Eso, así. Muy buenas tardes, gracias a Fiesta Popular por haber venido, muy agradecidas con Don Lucho, con Don Chilmar, de verdad un grato honor para nosotros que hayan estado aquí, la bienvenida, ¿no? Para todos ustedes, siempre la casa está abierta, todo lo que es los viernes, ¿no? Y así mismo hacemos envíos a los departamentos, lo que es de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y demás, ¿no? Hacemos nuestra invitación a todos para que vengan y degusten, así mismo nos hacen un WhatsApp, les mandamos lo que es las cullis, ¿no? Al departamento donde se encuentra, a los números, lo que es al 67-98-0194. Y nuevamente, ¿no? Hacerles la invitación para que vengan, prueben y degusten ustedes y sepan qué es el sabor tradicional de las cullis. La chichera tiene que tomar su propia chicha. ¿Sí o no es un dicho? Claro, ¿no? Claro, así mismo, ¿no? Sí, se dice, ¿no? A ver, Don Gilmar, maquisne típica son toma y cuyagan. Bueno, dispachi, entonces cuando hagas maquisne picasca, no gata, jaiman, jaibolizai, ¿ya? Exacto. ¿Por qué no nos castigamos los tres, así, ya, para ya, terminar? Ya. Listo. Los lunes para nuestra chicha María, para que degusten.